Muy buena familia, hoy tenemos un video más, pero esta vez no es de exploración urbana, sino que vamos a andar un ratito en bici y vamos a ir en búsqueda de la entrada del kilómetro 38, más conocida como el barrio Esperanza. Aunque no lo crean, en 1958 ese lugar era totalmente vacío, había una laguna, donde hoy está la rotonda había una laguna. Todo lo que es el kilómetro 38 era todo monte, todo campo. Y Mario Wellman, en 1958, logró tener una aprobación de una ciudad, de la ciudad del futuro. Así que vamos a ver qué onda, porque me enteré que hicieron una autopista nueva, ya hace rato, ¿no? Una de las bajadas de la autopista va a parar a la entrada emblemática del kilómetro 38, de este barrio Esperanza, que en su momento fue una de las primeras edificaciones, y no sé si la primera edificación que se hizo en este barrio, en la ciudad del futuro. Y ese emblemático lugar hoy lo van a demoler, o puede ser que zafe, o no sé. Hay gente que está en lucha de que lo resguarden, y hay otra gente que lo necesita tirar. Antes de llegar al lugar, vamos a dar una vueltita acá por mi ciudad. Y quiero que me digas que si paso por la puerta de tu casa, que me digas. Y también quiero que me cuentes desde dónde me estás mirando, sea de donde sea. Así que bueno, vamos al video. Acá donde estaba el bunker. Bueno, acá está el puente sin terminar, que ya en el video de puente escondido lo habíamos visto, pero de aquel lado. Y bueno, acá estamos ya en lo que es la estación de González Catán. Y vine por acá porque me enteré que están por hacer como un túnel. No sé si es peatonal o para los autos, pero es un túnel que aparentemente va a pasar por ahí. Y ya casi está terminado. Y también por allá. Uf, qué loco. Bueno, acá está. Los trenes nuevos. ¡Hija! ¡Saludos!
que no, ya no, nos enteramos que es un túnel para vehículos. Así que bueno. Y por esta es una modernización que se está haciendo. Y bueno, y a su vez tiene mejoras y a su vez problemas. Bueno, vamos para allá. ¿Qué está vendiendo? ¿Pollito? Patito, pan. ¿Cuánto están? Los pollos 3x500 y los patos 1000 pesos cada uno con un pollito de la gana. Ya va. Allá. Sector estaba todo lleno de locales y como de feria. Bueno, pero lo que pasa es que las mejoras estas tuvieron que limpiar todo lo que había acá. Y bueno, acá había una verdulería grandísima que, bueno, también la tuvieron que sacar, y a raíz de eso la verdulería se mudó allá, la verdulería del Pirucha. Bueno, y acá estaba el famoso Hornero, ese lugar histórico. La verdad que ya no queda nada de lo que era, ahora es una verdulería. Tuvimos la oportunidad de explorarlo, de recorrerlo, y bueno, pero ya no existe más, está la verdulería. Pero bueno, le voy a contar unas cosas. Saben que acá en González Catán se están robando todas las tapas que son de alcantarillas. Se las están robando. Y porque son de metal, de fundición, así que no sé qué onda la gente, qué está pasando. Bueno, ya rescatamos al mono. Ya estoy con el mono y estoy con el Mati. Mati, mi amigo. A él no le gusta que le diga, pero él es el que me hace la música para los videos. Es un genio. Y bueno, y hermano, mi hermano de toda la vida. Así que vamos en búsqueda. Bueno, nuestra idea es ir hasta la rotonda del kilómetro 38. Vamos a ir a la entrada del barrio Esperanza. Están haciendo una autopista y bueno, quieren derribar el lugar, así que queremos ir a captarlo antes de que lo tiren abajo. Vamos a ver si llegamos. Bueno, acá tenemos a pasar por la... ¡Uy! Hay vidrio. Vamos a pasar por las vías estas del tren, que tengo una foto re antigua del tren pasando por acá, el tren viejo. Mirá. No saben las veces que me metí por ahí. Caballito, qué lindo. No. Bueno, estamos yendo y acá se ve la montaña de Chance. Miren este jeep.
Y mono, alta mecha, mono. Pasate para el frente con esa. Ahí se ve la montaña del Sanse. Espectacular. Estaría bueno ir para allá. Allá están las tosqueras. Yo cuando era chico salía del colegio y me iba a pasar las tardes con el monito, ¿no? Salíamos, el Rubio, Cindy, siempre nos íbamos para allá, para las tosqueras. Pasamos largos ratos. Es un lugar hermoso. Te metes ahí y parece que estás en otro país, no sé. Está re bueno. ¿Todo bien? Bueno, acá está el complejo ambiental. Este es el Sanse. Ya no lo queremos más acá en González Catán. Está contaminando desde hace muchísimos años. Que se vaya. Están buscando lombrices los chavales. Una. Barbijo, ¿viste? Hay que avisarle que ya está. Lo peligroso es pinchar. Una fuerza. ¿Y cómo vamos? Bueno. Allá algo pasó, mirá, porque está detenido el tránsito. Y hay policías, ambulancias. Algo pasó. Bueno, tenemos que pasar por ahí. Ah.
pasó. Ah, no, ahí ha dado vuelta un auto, boludo. Está dado vuelta el auto, literal. A ver, guacho. No, guacho. Se dio vuelta, literal, loco. La verdad que la subida al puente y vamos en contramano, y la verdad que estoy bastante cansado. Ni yo sé cómo hice para pasar por ahí. Problema por lo del choque, está todo cortado la ruta 3 justo en hora pico. La otra vez que fuimos al puente escondido, fuimos por este mismo puente, pero estábamos de la mano del frente. Hola. Así que uy. Me pasé. No. Estamos en búsqueda de la entrada del 38. Vamos a ver si todavía no la tiraron abajo. Emblemático. Wow. Yo algún día quiero poder entrar ahí, la verdad. Si es algo que me encantaría. Es de esta fábrica.
Pero bueno, esto está en funcionamiento todo. Pero este tanque es muy emblemático por la forma, parece un cohete para ir a la luna. Sigamos. Un poco de agua. Muchísimas gracias. Nada, sed tenemos. Gracias, estaba muerto de calor. Ahora el agua, amigo. Y bueno, ya llegamos acá. Hay un UPA 24. Y bueno, y acá ya llegamos a la autopista nueva. Ya se está yendo el sol. Y nuestra idea es llegar a lo que era la entrada del barrio Esperanza. Es una edificación muy antigua. Y bueno, y culpa de este avance, ¿no? Que es este nuevo autopista. Bueno, parece que va a sufrir la demolición de... Pero bueno, hay gente que se está oponiendo y bueno, y las constructoras que tienen que hacer su trabajo, ¿no? Cada día de laburo seguramente le cuesta. Así que es una lucha. Y estaría bueno que lo respeten, que lo dejen. Y bueno, y sería este. Esta sería la entrada del viejo barrio Esperanza. Bueno, yo he vivido en el barrio Esperanza alguna vez en mi vida. Y bueno, vamos a ver si se puede entrar. Miren, acá ya está todo listo para empezar las obras. Y bueno, y ahí podemos ver una de las bajadas. Y ahí están las máquinas. Y parece que una de las bajadas va a venir por acá y no sé si ese auto va a hacer esa bajada, me parece que sí. Así que bueno, esta sería la casita del barrio Esperanza y ahora vamos a ver si la podemos explorar. Esta es la entrada del kilómetro 38 del barrio Esperanza y no sé, y hay rumores de que la quieren tirar abajo. Ya estuve hablando con una persona que bueno, él es de policía y no me puede dejar entrar, así que bueno, vamos a cumplir con eso, pero vamos a tratar de ver si podemos en otra oportunidad. Me dijeron que a partir del martes va a empezar a hacer de vialidad y bueno, y recién ahí vamos a poder pedir un permiso y vamos a tratar de ingresar a esa torre. Pero bueno, la idea es proteger estos lugares que son súper históricos y bueno, vamos a ver si entre todos hacemos fuerza para que no lo tiren abajo, loco. No. Wow. No puedo creer que estoy acá. La verdad que este lugar, gracias a que, bueno, la policía ya abandonó el lugar, ahora pertenece a Vialidad, están haciendo lo que es la rotonda, si pueden ver. Y bueno, y la idea es que esa bajada va a venir por acá
y la idea es sacar este monumento, ¿no?, histórico de lo que es el Virrey del Pino. Virrey del Pino se creó más o menos en el año 1954 para adelante, junto bueno, el barrio de Oro Verde, que está acá cerquita. Y bueno, y este lugar, por la modernización, lo van a tirar abajo. Así que bueno, tengo la oportunidad de recorrer, aunque sea esto. Así que bueno, vamos a subirlo arriba. Oh, mirá, ahí está el barrio Esperanza. Uy, qué loco. Miren dónde estoy. Y bueno, y esa es el barrio Esperanza. No, es una locura, es una locura. Por allá hay otra entrada en donde hay la estatua de una mujer. Y bueno, y aparentemente a esta rotonda también la quieren sacar. Ustedes ya vieron que hicimos todo ese recorrido en bicicleta alguna vez. Así que miren lo que es, no, es una locura. Y este sería el tanque de agua. Y bueno, me voy porque me dejaron un ratito. Y bueno, la idea es poder ver si... Espero que no tiren este lugar, que perdure en el tiempo como viene durando hasta ahora. Así que nada, es re loco que no se valore la historia en ningún lado. En Buenos Aires ni en Argentina se valora la historia. Están tirando los edificios antiguos. Y bueno, y este es uno. Así que, bueno, nos vamos. Será hasta la próxima. Espero te haya gustado este video. Nos vemos. Chau, chau. Bless.